Sientan la energía que está por sus piernas. Si no la sienten, no importa, pero el que pueda, sienten cómo vibra sus piernas, cómo sube y cómo baja la energía. Se están moviendo energías electromagnéticas en el planeta. Fuertes, el planeta está teniendo cambios. Hay giros, hay acercamientos. Y todos esos cambios, que por supuesto le afectan al planeta, nos repercuten directamente a nosotros, que somos los que habitamos el planeta. Y muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué tengo tanta depresión? ¿O estoy perturbado? ¿Tengo tantos cambios en mis emociones? Y eso es porque tu cuerpo interior trata de adaptarse a estos cambios, a estas energías, trata de equilibrarse, adaptarse. Y como veníamos en una frecuencia de una manera y ahora está subiendo sin que nosotros nos demos cuenta, nuestro cuerpo chilla o nuestro cuerpo clama ese cambio y no les es fácil adaptarse. No es malo que vayan y aprendan alguna que otra terapia o se hagan sanaciones, se hagan reiki, pero mi consejo, por decirlo así, o mi sugerencia a esta persona fue muy sencilla y desde mi corazón. No está malo que vayas a los terapeutas y te hagas sanaciones, pero lo importante aquí que necesitamos es entrar en nuestro corazón. El alma nos está llamando y nos está pidiendo que nos acostumbremos, nos acoplemos y nos juntemos con ella para poder aguantar o entregarnos a este cambio vibracional. Al entrar en tu corazón, tu cuerpo se va a ir adaptando con tu apoyo y con tu amor. Esta es la era del amor incondicional y por eso quiero reunirlos hoy para trabajar este amor incondicional que todos somos por dentro, pero a veces lo hemos olvidado por estar en momentos un poco en automático, muy acostumbrados a la rutina del día a día como robots. Y por eso es que hoy te doy las gracias y te felicito por adentrarte a este minuto, a este regalo que esta sala web por el internet nos permite juntarnos, países de diferentes personas, diferentes nacionalidades, nos reunimos para unirnos en uno, en una sola sintonía, en la sintonía que todos somos, la sintonía del amor incondicional. Así que te invito en este momento a que prestes atención a todo tu cuerpo y además de sentir la energía que ya se está propagando acá, como se eriza todas tus piernas y quizás el cuello y los brazos, vamos a regalarnos un momento de relax y, por qué no de decirlo, de libertad. Un momento donde no vienen estructuras mentales ni limitación. Este momento te lo regalas tú para expandir tu conciencia y poderte conectar. Pídele a tus pies que se relajen poco a poco, que saque todo el estrés del día, de toda la semana, de caminar de aquí para allá y a veces sin sentido ni saber para dónde. Relájate, pies. Te amo y te agradezco que me acompañes, pero ahora te regalo este momento. Y siempre respirando, centrado en tu respiración y en la parte del cuerpo que vamos a ir relajando poco a poco. Vamos a respirar
y vamos a subir hacia las piernas, a pedirle a las piernas y a darle el permiso que se relajen. Agradeciéndole todo el trabajo, pero sabiendo que son muy importantes, pues por ellas podemos avanzar en nuestro camino. Y vamos subiendo hacia las caderas, además de agradeciendo y bendiciendo, dándole la oportunidad de que se relajen. Subimos por atrás en la parte de la espalda, enfocándonos en nuestra columna vertebral, sacando todo el estrés que ha venido acumulando, sacando todas las contracturas que pueda tener nuestra columna, vértebra por vértebra. Visualizando nuestra columna totalmente derecha, erguida y perfecta. Y por qué no, de un color blanco, luminoso, radiante y brillante, sana. Y cada vértebra encaja en su lugar perfecto. Gracias columna, gracias espalda, por mantenerme en pie durante mi tránsito en esta vida, en esta dimensión. Me enfoco en mi respiración. Cada parte del cuerpo que vayamos mencionando, siempre enfocándonos en nuestra respiración, que es la que nos ayuda a sentir la vida y a saber que estamos vivos. Viendo por la parte de enfrente, nuestro abdomen, nuestro tórax y nuestro pecho. Le pedimos que se relaje. Le agradecemos por acompañarnos en nuestro cuerpo perfecto. Y además le damos el permiso que suelte toda la tensión, que se mantenga totalmente relajado y entregado al placer de sentirse libre. Y subimos un poco la tensión hacia los hombros. Unos hombros que a veces los ponemos tan tensos. Si quieres, hasta los puedes mover para que se relajen. Subes y bajas, dando como vueltas. Y sientes cómo sale la tensión y sientes cómo recorre la energía de tu cuerpo. Y te sientes rico. Bajas a tus brazos, a tus manos. Y le pides que se relajen totalmente, sabiendo lo útil que te han sido durante todos estos años, pues ellos te ayudan a desenvolverte. Los bendices, los agradeces y les das permiso que suelten la tensión y que se relajen. Y respirando subimos al cuello, aflojando nuestras cuerdas vocales, que pocas veces le damos el permiso de estar en silencio, de estar tranquilas e inmóviles, pues siempre tenemos algo que decir, al lugar o no al lugar. Ahora te digo, cuerdas vocales, que les agradezco estar en mi vida, en mi cuerpo, en mi garganta, en mi cuello. Y les regalo este momento de relax, de que se sientan libres, completamente entregadas al placer de sentir sin moverse. Y voy subiendo mi atención
cabeza. En mi cara suelto la boca, no aprieto los labios, simplemente suavecitos unidos uno con el otro. Mi nariz, sintiendo el aire que entra y que sale suavemente, muy suavemente. Mis ojos, que a veces los aprieto o a veces los tengo tan abiertos para ver algo que de repente no me toca ver, y les exijo que vean. Que vean hasta lo que no se debe ver, o no me toca o no me corresponde. Mas sin embargo les agradezco por alumbrar e iluminar mi camino. Gracias, ojos. Los bendigo con amor y les regalo este momento de relajación, poniendo mi atención en mi frente y en mi sien, en tu cuero cabelludo. Siente la diferencia de cómo siempre lo tienes tenso y ni siquiera te das cuenta de ello. Suéltalo, haz un movimiento en la cabeza que te haga sentir que estás relajando el cuero cabelludo. Y verás cómo descontracturas completamente cada parte de tu cuerpo al permitir que tu cuero cabelludo se relaje. Los cabellos o los pelos no se van a caer porque no los tengas apretados. Simplemente suelta y libera toda la tensión de tu cuerpo. Entrégate a sentir la energía que emana de mi corazón hacia tu corazón y que igualmente me devuelves de tu corazón a mi corazón, conectándonos todos, uno y cada uno de ustedes conmigo y yo con cada uno de ustedes. E visualicen como cada uno de nuestros corazones sale una hebra de luz y se conecta con la Madre Tierra. Ahora que nuestros corazones están unidos y estamos interconectados, y podemos sentir la energía que sube y baja de nuestro cuerpo, y podemos sentir que sí somos uno. Vamos a tomar conciencia de que con cada pensamiento, con cada palabra, con cada sentimiento, emoción y acción que proceda de mí, estoy co-creando mi realidad. Y cada pensamiento que emane tu mente le puede hacer la vida un cielo o un infierno a ti o al que te rodea. Todos los pensamientos son ondas energéticas, y como ya bien sabes que estamos interconectados, todo repercute en el otro y por ende caerá otra vez sobre ti multiplicado. Por eso la importancia en estos momentos de estar consciente, vivir en conciencia, conectado con tu corazón, con el amor incondicional, teniendo pensamientos sublimes, de alto nivel vibratorio, pensamientos positivos, con intenciones positivas hacia ti y hacia tus reflejos. Conéctate con tu corazón y siente lo grande que eres. Siente cómo vibra cada parte de tu ser,
Siente tus células y visualízalas sanas, brillantes y laten como pequeños corazones. Tus glóbulos rojos, visualízalos grandes. Cada órgano de tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, visualízala rodeada con un aura de energía. Y siente la energía como recorre tu cuerpo, como sube, como baja, como te puede dar calor o te puede dar frío, o te encrispa los pelos. Y no te asustes, mi amor, eso es energía. Estás sintiéndome y te estoy sintiendo. Estás sintiendo la vibración de amor que sale por mis palabras. Y cada vez más te conectas con lo que tú eres. Recordando que lo que tú eres en el interior es lo que proyectarás en tu exterior. Lo importante de conectarnos con nuestro corazón y tener total coherencia con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con lo que haces. Recuerda siempre tener pensamientos positivos. Y vamos ahora a hacer un viaje de mucho amor a tu interior para sanar cualquier parte que tengas poco saludable o cualquier parte que tengas bloqueada, sean órganos, sean células, sean huesos, sean músculos, sean centros energéticos. Visualízalos llenos de energía y de salud, pues ahorita los seres de luz te acompañan y vienen a sanar tu cuerpo, cualquier cuerpo tuyo, de tus cuerpos sutiles, tu mente, tu espíritu, tu alma. Vienen a sanar tu corazón, vienen a despertarte, vienen a saludarte y a decirte que no estás solo, que no estás sola, que ellos te guían. Simplemente ábrete a la posibilidad de que eso es así y sentirás su presencia cada vez que lo necesites. Cuando tengas alguna preocupación, en vez de preocuparte, ocúpate. Ocúpate de liberar tensiones y puedas sentir a los seres de luz como te guían a través de tu intuición, a través de tu corazón. Porque quiero recordarte en esta noche lo especial y lo maravilloso que eres. Quiero que lo recuerdes, que lo sientas y que tu piel, tus oídos, tu cuerpo, tus órganos sientan las palabras que digo. Sientan la energía de lo que estoy diciendo. Reconócelo y afírmalo. Eres especial. Eres un ser de luz y amor. Y por eso te amo. Y los seres de luz te aman, te guían, te acompañan. No te mereces un poquito de lo que quieras o desees. Te mereces mucho, porque eres un ser maravillosamente especial. Y siente la energía en tus piernas, en la nuca, en la parte de atrás de tu cabeza, hasta en los brazos se siente. Y qué rico es saber que no estás solo, ¿verdad? Que hay algo más allá de lo visible que te acompaña y que a
acompaña lo que tú piensas y que te manifiesta multiplicado lo que en tu mente aparece. Y si te llenas de amor incondicional, de pensamientos prósperos, de abundancia, ilimitados de amor, paz, tranquilidad, armonía, bienestar, eso llegará a tu vida multiplicado, porque para eso estamos aquí, para vivir la vida felices, llenos de abundancia, rodeados de amor, amándonos el uno al otro, no olvidando que primero me amo, me acepto y me apruebo tal y como soy, para luego poder compartir ese gran amor que yo soy con el resto de mis reflejos o mis espejos aquí en la tierra. Porque tienes que recordar que todas las personas que tú conoces o conozcas son tu reflejo y están allí para que recuerdes o despiertes o sepas quién eres en realidad, sin necesidad de egos que nos separen o nos carguen de lastres, de sufrimiento y de dolor. Di basta, basta, basta. Desde hoy suelto todo lo que me perturba, todo lo que me pesa, y me libero y me conecto con el amor incondicional. Y hoy reconozco que yo soy Dios. Para saber que eres Dios, no tienes que ir a algún templo, a alguna casa, a alguna basílica. Simplemente cerrando los ojos, fijando tu atención en los latidos de tu corazón, sabrás que Dios vive dentro de ti. Y esa chispa divina, la que nos permite conocernos y reconocernos en este gran amor y en este gran placer orgásmico de vivir la vida, entregada a disfrutar plenamente, dando lo mejor de mí, igualmente tú, dando lo mejor de ti, compartiendo mi pan contigo y amándote cada día más. Y respiras con conciencia y sientes la energía y sientes el abrazo, te sientes abrazado, te sientes amada, amado, protegido, guiado. No tienes que esperar que venga alguien a guiarte, a amarte, a protegerte. En la medida que tú te guíes, te ames y te protejas, sentirás lo acompañado que estás. No necesitas de una presencia física para saber que estás acompañado o acompañada. Simplemente entrando en tu corazón y permitiéndole a Dios hablar a través de ti, sentirás la plenitud de la magnificencia que es vivir la vida desde el amor incondicional, entregados a servir. Y te centras en tu respiración y sigues sintiendo la energía, cómo se manifiesta en tu cuerpo. Inhalas, exhalas, y un rato de respiración con conciencia, así como estás, con tus ojos cerrados o con tus ojos abiertos, o sentado o acostado. Vamos a inhalar en 5 tiempos, a mantener en 5 tiempos, a exhalar en 5 tiempos y a parar en 5 tiempos, tratando de seguirme todos a mí para
para no hacer varias respiraciones, sino que en vez de ser 41 respiración, seamos una sola respiración unificada para expandir la conciencia y se sintonicen nuestras mentes, nuestras almas. Inhalamos en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y paras. 1, 2, 3, 4 y 5. Exhalas por la boca en 5 tiempos. Paras en 5 tiempos. Y vuelves a inhalar en 5 tiempos. Paras en 5 tiempos. Exhalas, paras, inhalas, paras, exhalas. Cuando te haces consciente de tu respiración, te unificas con tu corazón. La batalla mental o el parloteo mental se calma completamente y puedes sentir la tranquilidad que pudieras sentir en una playa o en un bosque. Eso lo puedes sentir cuando respiras con conciencia, porque hoy, ahora, aquí y ahora, todo está bien. Recuerda siempre agradecer tu día al despertar. Agradecer a cada persona que pase por tu camino, así sea el que barre la calle, el que te atienda o te sirva, o el que tú atiendas o sirvas. Bendice la comida. Bendice las personas con quien te topes en cualquier momento. Y en la noche, antes de acostarte, revisa tu día. Bendícelo y agradécelo con amor. No te juzgues, no te critiques. Simplemente ama lo que eres. Mientras estés conectado con tu corazón, todo estará basado en el amor incondicional. Un amor que no espera. Un amor que da sin esperar. Porque tu misión, o por lo menos mi misión, es amar, perdonar y servir. Siente y puedes estar y sentir el orgasmo cósmico que está penetrando en la sala. Orgasmos no simplemente se refiere al tema sexual. Podemos tener en este instante un orgasmo cósmico en unidad para elevar así la vibración de nuestras mentes, de nuestros cuerpos y, por supuesto, de nuestro planeta. Cada uno eleva una intención positiva por su país, por sus gobernantes, por sus vecinos, por la comunidad, por sus familias. Una petición personal e individual. Y como habemos personas que pertenecemos a un mismo país, se van a unir esas vibraciones en el cosmos. Y cada una de las peticiones e intenciones se unirán y se hará una onda expansiva de amor incondicional que va a rodear el planeta. Y visualiza cómo sale un espiral de luz con todas las bellas intenciones para
esto para todos los países y sus habitantes. Y esa espiral de luz envuelve a nuestro planeta Tierra, a nuestro sistema solar, a nuestra galaxia y a todas las galaxias y a todos los planetas del cosmos. Agradecemos a Multiverso, a los multiversos y a nuestro Omniverso. Agradecemos a Dios, a nuestro planeta Tierra, a cada país y a cada persona que habita en él, a cada paisaje, a cada animal, a los cuatro elementos que nos acompañan. Y por supuesto, te agradeces a ti por estar, por ser y por estar. Recuerda siempre amarte y reconocerte, pues eres el protagonista en esta historia de amor. Te pido ahora que esboces una sonrisa. Ríe, sonríe, pela los dientes y siente la gracia, la dicha y la plenitud que está anclado en tu ser, en tu corazón, a través de estas palabras maravillosas que nos acompañaron en la noche de hoy. Respira con conciencia, esbozando esa sonrisa para anclar en tu corazón y el poder despertar y recordar lo que ya sabes muy dentro de ti. Eres especial y maravilloso. Eres luz y amor. Y yo, Magdalena Grimaldi, te doy las gracias a ti, a ti, a ti y a todos ustedes por estar conmigo aquí y ahora, por acompañarme en esta elevación de amor, de unión, a través de nuestras peticiones e intenciones. Gracias por ser, gracias por estar. Y van enfocándose en su respiración, dejándose llevar por esta música que te hace volar y flotar. Y recordando siempre que aquí y ahora todo está bien. Y que mi compromiso de ahora en adelante será expandir mi luz, sirviendo a todos y a todo el que me necesite. Esbozando una sonrisa, sintiendo la energía, cómo sube, cómo baja, cómo te rodea y cómo te abraza. Agradeciendo y bendiciendo este momento. Vas regresando a este espacio, al aquí, a la hora, para que sientas tu cuerpo poco a poco. Lo puedes ir moviendo lentamente, tus pies, tus piernas, tu cuerpo, tu espalda, tu cabeza, tus hombros, con la plena conciencia y con la plena seguridad de que este trabajo de amor incondicional y sanación están anclados en tu corazón, sintiéndote parte tú de mí como yo de ti, recordando que todos somos uno. Y cuando sientas que ya volviste al aquí y a la hora, que ya tu cuerpo está completo acá, en el presente, podrás abrir los ojos muy lentamente, con la sonrisa en los labios y feliz de vivir la vida de tus sueños, porque recuerdas que eres luz y amor y tienes la capacidad de co-crear aquello que te mereces, abundancia en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y así es. Pones tus manos a la altura de tu corazón, las palmas unidas, viendo hacia el cielo, inclinando tu cabeza como una señal de reverencia, de bendiciones y de agradecimiento, agradeciéndole a cada uno de ustedes,
a los seres de luz que nos acompañaron, a Jairo Camayo por permitirnos usar su sala y por supuesto al aquí y al ahora, que es el único momento que existe. Y así es.